Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí haciendo cortinas. En un video anterior yo le mostraba cuál es la mejor forma de usted hacer la cortina, el ruedo abajo, para que coja menos lucha. Una vez que usted la corta, de fábrica ya tienen un ruedo de 3 pulgadas. So yo le dejo un espacio de 3 pulgadas y media. Esa media pulgada es como para uno hacerle el ruedo. Pero antes de yo ir a la máquina, lo que hago es que en la plancha, pues marco las 3 pulgadas y media que le dejo de espacio para hacerle el ruedo. Y pues plancho, la plancho ahí. ¿Ven? Se coge mucha lucha cuando usted no lo hace así en la pla allí en la máquina, puesto que le puede quedar dispareja el ruedo y también, por lo tanto, también la cortina puede quedar un poquito más larga de un lado que de otra. Mientras que así usted la plancha, le plancha el espacio que usted le va a coger. Hay mucha gente que le gustan hacerle los rueditos un poquito más pequeños. Yo usualmente tiendo a hacerlo según ellas vienen. Así mismo me gusta hacerlo. Esta tenía 3 pulgadas de ruedo. El dobladillo, como ustedes les digan, tenían 3 pulgadas. Y así mismo, pues yo lo hago. Aparte de las 3 pulgadas, pues le pongo, fíjense, 3 pulgadas y media. 3 pulgadas y media. Esa media es para cuando yo esté en la máquina, pues yo lo doblo así y ya solamente tengo que coser. Pero aquí en la máquina, en la plancha, pues mucho más fácil, miren. Y queda mucho más bonito el trabajo. Una vez que está hecho, le queda parejito su ruedo. Y cuando va a la máquina, pues es bien fácil hacerlo. Una vez que ya está así planchado. ¿Ven? Este es un paso que como quiera hay que hacerlo, porque después que usted le hace el ruedo, si no lo hace así, tiene que venir a la máquina a plancharle el ruedo que le hizo. Pues hágalo primero y se va a evitar un dolorcito de cabeza en la máquina y también que le vaya a quedar un poco más largo de un lado que de otro. Fíjense qué bien, ya ahí está planchadito. Ahí es que va la costura. Ahora en la máquina, pues solamente tengo que pasarle su costura y me va a quedar perfecto y bien sencillo de hacer así. Bien, mis amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse debajo. Compartir mis videos con personas que les gustan la costura. Y nada, nos vemos en la próxima. Gracias.